no es justo que pase otro feminicidio por culpa de gente así, ¿entiendes? Y yo busqué de la justicia, lo apresaron, lo condenaron. Me dices que él te amenazaba, ¿qué era lo que ocurrió? Sí, me amenazaba de muerte porque yo no quería estar con él. Donde quiera que me veía, me amenazaba. ¿Anteriormente ustedes habían tenido situaciones parecidas cuando eran pareja? No, nosotros nunca fuimos pareja. Él estaba obsesionado conmigo. En consecuencia, se le condena a cumplir la pena de 5 años de detención en los suspendidos de manera parcial, de los cuales deberá cumplir 3 años en prisión y 2 años suspendidos, según lo que dispone el artículo 341 del Código Procesal Penal Dominicano. Esto último bajo las condiciones de la regla siguiente. No acercarse a la persona por residencia o lugar de trabajo de la víctima. Abstenerse de ingerir en exceso bebidas alcohólicas. Abstenerse del uso o porte de armas de fuego. Regla que deberá ser cumplida durante los 2 años de la sentencia que se suspende, los cuales pueden ser revocados en caso de incumplimiento. En cuanto a las cosas, se declaran de oficio. Mantiene la medida de coerción en caso sobre el diputado. Fija la lectura íntegra de la presente sentencia para el día 24 de julio del año 2019 a las 9 horas de la mañana. No es justo que pase otro feminicidio por culpa de gente así, ¿entiendes? Y yo busqué de la justicia, lo apresaron, lo condenaron. Me dices que él te amenazaba, ¿qué era lo que ocurrió? Sí, me amenazaba de muerte porque yo no quería estar con él. Donde quiera que me veía, me amenazaba. ¿Anteriormente ustedes habían tenido situaciones parecidas cuando eran pareja? No, nosotros nunca fuimos pareja. Él estaba obsesionado conmigo. En consecuencia, se le condena a cumplir la pena de 5 años de detención en los suspendidos de manera parcial, de los cuales deberá cumplir 3 años en prisión y 2 años suspendidos, según lo que dispone el artículo 341 del Código Procesal Penal Dominicano. Esto último bajo las condiciones de la regla siguiente. No acercarse a la persona por residencia o lugar de trabajo de la víctima. Abstenerse de ingerir en exceso bebidas alcohólicas. Abstenerse del uso o porte de armas de fuego. Regla que deberá ser cumplida durante los 2 años de la sentencia que se suspende, los cuales pueden ser revocados en caso de incumplimiento. En cuanto a las cosas, se declaran de oficio. Mantiene la medida de coerción en caso sobre el diputado. Fija la lectura íntegra de la presente sentencia para el día 24 de julio del año 2019 a las 9 horas de la mañana.